Vámonos con nuestra tanatóloga que ya está lista y preparada, Alejandra Montes de Oca. Ale, ¿cómo estás, mi muñeca? Ay, qué bonita viene, muy navideña. No, hombre, qué bárbara. Hoy es muy navideña, ¿no? Muy guapa, mi muñeca. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias también a ti, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí tenemos un tema que pues es inevitable, los duelos en estas Navidad. Fiestas, sobre todo en Navidad. Y sobre y en Navidad, año nuevo, como que algo se nos está remueve. Tiendes a reflexionar, ¿no? Todo lo que totalmente, pasa en el año. Totalmente. Y fíjate que ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, ay, no, yo ando de Grinch, yo no puedo, es que a mí la Navidad no me gusta. No es que no te guste la Navidad, es que te recuerda a la persona que perdiste en esta época. Es como tú dices, si se remueve todas las pérdidas que hemos tenido, pérdidas desde un ser amado hasta un trabajo, hasta la salud, hasta cambio de ciudad, de casa, de toda pérdida, exactamente. Entonces, como tú bien dices, es momento de reflexionar y decir, bueno, pues hay ahora, en este año que viene, que nos hacemos propósitos, que nos hacemos, y ahora cómo le voy a hacer. Y bueno, empezamos a reflexionar, y hay personas que en esta época se llenan de mucha tristeza, angustia. Hay personas que no quieren ni siquiera poner árbol de Navidad, como te digo, andan gris, se vale. Hay personas que traen mucho sentimiento de culpabilidad, sí, mucha gente con sentimiento de culpabilidad. Totalmente. O hay personas que siguen a la deriva y dicen, pues si no me quieren hacer caso, que no me hagan caso. No, y sobre todo hay personas que dicen, aquí no pasó nada, empiezan a como, y que siga la vida como sigue, pero no hacen un proceso de duelo. Definitivo. Y o hay personas que dicen, ¿saben qué? Ahora no vamos a pasar la Navidad, nos vamos de un viaje. Todo eso es válido mientras se habla antes. Se reúne la familia antes, la familia de nuclear, o sea, hijos o la familia más cercana, ¿no? Decir, ¿saben qué? Sí estamos en duelo, sí estamos pasando por nuestra negación, enojo, negociación, ira, lo que ustedes quieran, pero bueno, en este año, en honor y por amor a la persona que partimos, vamos a hacer este viaje. Perfecto. El amor es importantísimo porque hay que recordar esa persona que se fue, no nomás nos dio angustias, nos dio problemas, hay que resaltar el amor que recibimos de ella. Aunque digan, no es que a mí no me dio, perdóname, tu mamá o tu papá, por el simple hecho que te trajo al mundo, claro, necesitas honrarlo y agradecerle que estás ahorita aquí y que gracias a ellos seguimos un linaje, o siguen los nietos, siguen los bisnietos, etcétera, claro, etcétera. Entonces es bien importante ahorita, sobre todo eso, de verlo desde el amor incondicional a esa persona que partió. Y el agradecimiento, ¿verdad? Honrarlos y agradecerles. Claro. Y lo que ustedes planeen, si hacer cena, si no hacer cena, comida, reunión, viaje, pero platicarlo antes y estar conscientes. O sea, estamos a tiempo de platicar todo lo que nos está pasando con toda la familia, con todas las que nos juntábamos anteriormente, una buena reunión y decir, vamos a pasar la Navidad, el Año Nuevo, o cualquier fiesta que tengas, o tu posada, en fin, lo que sea, pero con unión familiar. Totalmente. ¿Sí? Ya las personas que en un momento dado, Alejandra, o sea, no quieren reaccionar, ¿qué puedes hacer? Mira, si no quieren reaccionar. Cada duelo es diferente. Cada persona vive su duelo dependiendo de su intensidad o del apego que tuvo a esa persona. Dependiendo, entre más apegada estés a la persona o más codependencia hubo a esa persona, pues más me quiero encerrar y no quiero abrirme. Claro. Claro que cuando es muy reciente o es la primera Navidad, pues es cuando estamos en que no queremos saber nada. Pero hay que dejar que su proceso lo siga y lo trabaje. Cada quien tiene su momento para trabajar su duelo, su dolor, porque duelo es dolor emocional. Y bueno, ir haciendo conciencia que es un duelo que se tapa, que las etapas se tienen que pasar. Eso es inevitable. Claro. Inevitable. ¿Cómo lo pasemos? Eso depende de cada persona. Y si es que nos queremos quedar ahí anclados en esas
4 etapas primera antes de llegar a la aceptación, o al contrario, seguir adelante y no quedar con los ojos clavados a una persona que ya trascendió, que nos dio mucho, y nos estamos perdiendo de muchas cosas que todavía está alrededor. Exactamente. Porque la vida, a pesar y en contra de todo, sigue. Definitivo. Bien, vamos con participación. Sí, Gloria Guzmán te manda a saludar y dice, ¿cómo comienzo a tratar en un duelo? Primero, aceptar que estás en duelo, precisamente, darte cuenta de que pues tus sentimientos y tus emociones están como un torbellino, y que, bueno, uno que estás irritada, que no buscas quien te la deba, sino quien te la pague, que tienes tristeza, o que no te quieres ni bañar, que no te quieres ni arreglar, uh-huh, que sientes una tristeza profunda, pues todo eso, pues sobre todo darte cuenta primero que no estás bien. Ese es el primer paso. O sea, ya cuando te das, de veras, pones los pies sobre la tierra y dices, estoy en duelo, entonces hay que pedir ayuda. Así es, exactamente. Una persona te va a ayudar. Totalmente. Y es nomás todo explicarles realmente cuáles son las etapas de un duelo y en qué etapa va cada quien, y dejar, bueno, tareita cada vez que vayan. Perfecto. y vamos dejándoles que cada quien vaya pasando su proceso, cada elemento o miembro de la familia. Perfecto. Teresa Robles dice, ¿qué hago si me siento sin ánimos esta Navidad? Efectivamente, no te preocupes si no te sientes ahorita con ánimos. Trata tú, si quieres, se vale llorar, y se vale decir, ahora no me siento con ganas de pasar Navidad, pero háblalo. Decirle, ¿saben qué? A lo mejor voy a ir un ratito nomás a la cena y me regreso, o convivo con ustedes nomás en la mesa, y o digo salud en nombre de esa persona que partió, y yo me regreso. Y se vale llorar, y se vale, si es primera Navidad, estar aislada. Es muy común que en esta época las personas traten de aislarse. Perfecto. Muy, muy común. Alejandra, ¿dónde te encontramos si queremos platicar contigo, queremos iniciar nuestras pláticas de duelo, en fin, a qué teléfono? Sí, con mucho gusto. Miren, mi teléfono es el 333-496-5456, y me pueden encontrar en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como AMO-medio tanatóloga, y en Instagram como Alejandra Montes de Oca. Ay, qué hermosa. No, pues al felices contrario. Fiestas. Igualmente. Cuídate mucho, nos vemos para la próxima. Primero Dios, aquí gracias, estamos. Que estés bien. Gracias.